Ford. Pistola. Enganchadora. Hey there. Vos te vas a quedar enganchado a esto y no te vas a soltar, ¿ok? Sí, amigo. A ver. No te sueltes. Bienvenidos a otro episodio de Este Juego No Es Violento. No es violento para nada. Mirá, tengo un mapa nuevo. Tengo un mapa nuevo. ¿Qué carajo? Está... Mirá lo que es esto. Mirá. Pará, vamos a ver si lo puedo agarrar, ¿no? Porque mirá lo que es esto. Mirá, ¿vos entendés el tamaño de esta espada? Mirá lo que es esto. Uy, Dios mío. ¿Vos entendés el tamaño de esta espada? Vamos a dejarla acá. Pero mirá esto, tengo espadas de varios tipos. Mirá, esta hacha ensangrentada. Oh, esta hacha ensangrentada es lo mejor. Espaditas pequeñas, hachas chiquitas, hachas... Mirá esta hacha, también ensangrentada. ¿Por qué está ensangrentada? Mirá, navaja que se... ¡Ah! 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 Cuchillo de cocina, afiladísimo. Kunais, cuchillito, un pico. ¿Para qué puede servir un pico? ¿Para qué va a servir un pico? Para esto. Para eso sirven los picos. Para picarle la cabeza a alguien, ¿no? Hacha gigante, el bat de... Mirá lo que es esto. ¡Oh, boludo! Lucil. Hoy te vamos a mostrar, Lucil. Uy, se me cayó el otro. Bueno, no importa, porque este es el que importa. Ese es una mierda. La tonfa de la policía, el martillito, caño, la clásica sartén, un ladrillo, Porque, ¿por qué no? Pala y martillo. ¡Hey, Ford! Mirá. Todas las armas con sus cargadores dorados, hermosos. Mirá lo que es eso, papá. Miras telescópicas y esta belleza. Mirá lo que es esta... belleza. Oh, hermoso, mirá lo que es. Ford, tranquilo, Ay, el bueno de Ford. Mirá cómo se mueve. Sí. Es una belleza. También tengo una selección de spawneados, de cosas que no sé bien para qué sirven. Por ejemplo, eso. Esto no sé para qué sirve todavía, pero ya lo voy a decir. Acá tengo los superpuños, ¿no? Para grandes golpes. Vos sabés que esto sirve. Vos te lo pones, ¿no? ¡Pum! Y le pegas a alguien con esto y lo... ¿Ves? Bueno, el arma que... Esta arma que es para volar. La gravitadora. Esto... que spawnea madera. Miren, yo ya estuve probando acá. Lo que hago es lo siguiente, vea. ¿Qué pasó? Mira. Madera, una madera enganchada en mi mano. A ver dónde la puedo sacar, boludo. Ahí está. Listo. Pero si quiero, yo hago, por ejemplo, digo, bueno, voy a poner una madera de ahí hasta acá. Listo. Entonces yo ahora puedo subir por esta madera. Bueno, si no se cae, ¿no? A ver. Ok, la rompí. Pero por ejemplo, puedo hacer así. Madera. Y ahora mirá, ahora sí que no se va. Ahora sí va a poder, mirá. ¡Oh! Me caí. Bueno, no importa. Pero se entiende, ¿no? Sirve para poner maderas. Esto no tengo ni idea para qué sirve. Pero vamos a aparecer un Ford y probar. A ver, ¿dónde está? Ford, aparece. A ver, no sé para qué sirve. A ver. Supuestamente. Ah, me parece que esto liga cosas, o sea. A ver, si yo aparezco otro Ford, ¿no? Y hago así. ¿Esto queda ligado? ¿Queda ligado Ford al otro Ford? A ver. Oh, what up, son? Sí, es un linkeador de objetos. O sea, ustedes dos sí o sí están linkeados. Lo cual me da una idea increíble. Ah, mirá, encima, pará. Es como que el link se produce de una manera súper extraña, ¿no? Si yo levanto, por ejemplo, esto. Amigo, ¿qué me querés dar? ¿Un beso? Si le linkeo el culo a este acá, ¿no? Y ahora queda... linkeado al culo y al piso, ¿ves? Pará. Entonces, pará. Cáete un poquito. Baja. Ahí está. No se puede levantar ahora, ¿ves? Porque lo linkea al piso y está sufriendo, ¿no? Que es clásico. Mirá. Divino, boludo. Puedo literalmente, si quisiera, linkearle la cara de él al culo del otro. Por ejemplo, ahora así. Mirá. Quieto, amigo. Quieto. Bueno, igual no va a quedar ahí bien. ¿No se van a poder levantar? ¿Quieren levantarse? Ahí está. Bueno,
Quédense así haciendo esto un ratito mientras yo le termino de explicar a la gente la cantidad de cosas que tengo para hacer. Y acá tengo otros objetos, como por ejemplo estas llaves que, bueno, acá no me sirven. Pero esto no tengo idea de lo que es. No sé lo que hace. Pero si agarro esta pelotita... Mira. Vuelve siempre ahí. No tengo idea por qué vuelve siempre ahí ni para qué sirve. ¡Uy, uy! Acá tengo un bolso. No tengo idea tampoco para qué sirve. Salí. Tengo un muñeco. Mirá, tengo un muñeco de... Este es un muñeco de la tele. ¿Alguien sabe cómo se llama? Es un muñeco de la tele. ¿Cómo mierda se llama este mono? Tengo el Tesseracto. Un Tesseracto. No sirve para nada. Y la compu con Windows 95. A ver. Chiquichín, chiquichín. A ver. Quédate quieto, ¿No escribe? ¿No anda el mouse? ¿No escribe? ¿Por qué? ¡De mierda! Tengo una credencial de un Ford. Mira, esto es un Ford. Esta es la cara real de Ford que usaron para hacer al Ford. ¿Entendés? ¿Pueden quedar quietos, por favor? Estoy podrido de verlos moverse, la verdad. Tengo esto. Esto no tengo idea bien cuál es la finalidad. Pero si yo me subo, vuelo. Básicamente, esto me levanta en gravedad a mí, ¿no? Es un modificador de gravedad, ¿no? Y puedo volar tranquilamente, ¿no? Mira. Acaba de aparecer un Ford en el aire. Yo me voy a soltar de esta gravedad, suéltame, ahí está. Y ahí quedó Ford agarrado, mirá, boludo, mirá, ¿eh? Ford. ¡Oh! Todo vuela acá, boludo, todo lo que spawnea acá va a salir volando, lo cual me gusta. Mirá lo que son las cuerdas estas, de control, increíbles. Hola, hola. Tomá, y tomá vos también, vení. Si yo me voy para arriba, vos también te vas para arriba, ¿no? ¿Eh? Esperá. Mira. No está haciendo nada. Ah, mira. Ah, ahí está mostrando como en la casa moderna, ¿no? El bot se ocupa de sus quehaceres de la casa, ¿ves? Lo hace todo perfecto, mira, qué bien, ¿eh? Lo hace todo perfecto. Para nada inútil. ¿Puedo entrar acá? Sí, obvio que puedo entrar acá. Para nada inútil, ¿no? ¡Ey! Tengo este cañón, ¿no? Donde puedo meter estas pelotas gigantes, ¿no? Metes una pelota gigante. Está Ford ahí en blanco y tirás. Y le rompes, ¿no? Y se muere. ¡Oh! ¡Carritos de supermercado! ¡Y una rampa! Solo puede pasar una cosa. Ford. Ford, ¿te vas? Sí. Hey, what up, son? Ahí va. Skate. Mira. No avanzó mucho. Yo pensé que iba a avanzar. Ford. Pistola. Enganchadora. Hey there. Vos te vas a quedar enganchado a esto. Y no te vas a soltar, ¿ok? Sí, amigo. A ver. No te sueltes. No se soltó. Ahora sí. Ford. Párense, hijos de puta. Hey, what up, son? No le hago nada con esto, ¿eh? Boludo, la peor espada. Uy, directo a los huevos. Pero con esto sí, ¿no? A ver. Sí, claro que sí, amigo. Se me quedó reenganchado, boludo. Se me quedó. Perdón, chabón. Perdón. Esperá, yo te lo saco. Yo te prometo que te lo saco. Esperá. Esperá. Ahí está, boludo. Bien. ¡Ja! Divino. Oh. Tranquilo. Oh. Quédate así, ¿eh? ¿Cómo podés pelear con esa cosa en la panza, boludo? ¿Eh? ¿Cómo podés? Ahí está. Tenés que morir, amigo. ¿Eh? Ahí está. ¿Y esta? Sí. Se mueren al toque, ¿no? Y sí, porque es un hachazo impresionante en la cabeza. ¿Querés pelear, amigo? ¿Eh? ¿Querés pelear? Gané. ¿Qué onda, rey? ¿Todo bien? ¿Eh? ¡Toma!
Mirá, ahí viene de nuevo. Tomá. Ahí está. Sí. La heladera. Tiré, tiré la heladera a la mierda, boludo. Bastante bien, pensé que no se podía romper todo, pero parece que puedo romper todo. A gusto. Toma televisión, esto es por pudrir la mente de un montón de generaciones. Oh, boludo, claro que sí. Las próximas generaciones de casco de realidad virtual son hermosas. Oh, oh, sí, las necesito todas. Necesito todos los cascos de realidad virtual del mundo. Oh, sí. ¿Se colgó todo? ¿Y esta qué mierda es, boludo? ¿Eh? Si voy, no voy a ir solo, obviamente. Voy a irme con un Ford, ¿no? Obviamente. Con un Ford. Vamos. Sí, amigo. Mirá, estamos subiendo, boludo. Automático. Todo automático. Esa. Y acá... ¡Oh! Se te quedó la mano. ¡Ay, Dios! ¡Es tu culpa! Y... Le pisé la jeta, boludo. Che, ¿esto funciona? No, no, literalmente. ¿Esto funciona? A ver. A ver. ¿Funciona esta mierda? Sí, funciona. A ver. Funciona. Vamos. Roca. ¿Murió? Che, ¿y qué pasa si empiezo a spawnear algunos acá de estos? A ver. Se van a ir todos para arriba, obviamente. Mirá, ah, tiene un límite. No, no es para todos. No es para todos los que pongas. Ok, está bien. Vamos a eliminar algunos, a ver. ¿Y ahora qué hago? Los mato todos acá arriba, a ver. Quedaron vivos un par, ¿eh? ¿Puedo yo subir? Sí, puedo. Ah, vamos. Genial, boludo. Uno, dos, tres. Esto es un nuevo concepto, ¿eh? Es un nuevo concepto. Matar en gravedad cero. Algo nunca se había realizado. Listo, están todos muertos, boludo, mirá esto. Oh, vean qué bueno, boludo. Esta es una miniatura perfecta. ¡Mirá las balas! ¡Miren las balas! ¡Miren las balas! Está todo, todo. Esto es muy bueno, chicos. Muy bueno, boludo, mirá esto. Miren esto. Es genial, boludo. Esto es genial. ¿Y las balitas? Miren. A ver. Están las balas, los casquillos, todo, todo buenísimo, es genial. Puedo escalar por sobre cuerpos de ellos muertos. Esto sí que es novedoso. ¿Ok? ¡Wow, boludo! Buenísimo.